Eso es así, quedó probado hoy, en el alegato así lo expliqué y bueno, fue receptado por el tribunal unipersonal que estaba integrado únicamente, perdón, por la doctora Marta Snope. Sí. Sí, era un señor que en ejercicio y en ocasión de sus funciones, utilizando una especie de acopladito de la municipalidad con un tractor, sí, que era de su propiedad, mandó a 10, 11 personas a cortar las vías. Importante. ¿Cómo? Una cuadrilla importante, mandó a 10 personas a robar las vías, sí, para él. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando la policía de la provincia de Salta, alertada por un llamado telefónico, llega al lugar, se identifican obviamente, le preguntan qué están haciendo y estas personas le dicen, nos mandó el intendente, claro, Torres, que trabajamos para él, y bueno, estaban cortando las vías y tenían para eso sopletes con acetileno, gas, etcétera, y había también, digamos, cortafierros, todos los elementos, digamos, pesados, herramientas pesadas, sí, cadenas, etcétera, para poder cortar los rieles que habían ya sido cortados y estaban apilados a un costado, sí, para poder ser cargados y ser transportados a la finca de este señor. ¿Y él se los llevaba a su quinta? ¿Para qué se llevaban los rieles? Y bueno, eso no puede saberse porque él como imputado nunca dijo para qué eran los rieles. Claro. ¿Qué sé yo, para hacer alguna construcción? No entiendo. Pero bueno, obviamente son bienes públicos del ferrocarril, que es nacional. Y bueno, esto habla a las claras de que la corrupción, tanto estatal como privada, no debe ser ni soportada, no debe ser ni ocultada, debe ser denunciada, investigada. Y bueno, un hecho de 2011 que tiene condena en 2019 también habla a las claras de un problema que tiene la justicia, ¿no? La tardanza. Claro, él estaba en funciones, él era intendente en ese momento, estamos hablando de, sí, Dante Torres, ¿no? Intendente de la localidad de La Viña. Esa es una, sí, localidad, es un pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene La Viña? Bueno, es una población muy chiquita, son 3.000 habitantes, digamos, en el camino yendo para Cafayate, los valles, Calchaquí, etcétera. Un lugar muy bonito. Claro, y este hombre, bueno, tenía su cuadrilla de 10 personas a los que había contratado, como ellos mismos dijeron, para levantar los rieles del ferrocarril y llevárselos a su casa. Exactamente, así tal cual vos lo decís es, y eso es lo que repitieron los testigos, eso es lo que, digamos, tanto los testigos policía como los testigos civiles que formaron, claro, parte de eso, y bueno, se ha probado totalmente y se ha conseguido una condena de 3 años de prisión en suspenso, 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el secuestro y el comiso de la totalidad de los efectos secuestrados y el tractor, que era de propiedad de él, fue comisado y fue, digamos, dado a pedido de la Fiscalía, sí, a la Municipalidad de La Viña para que de última se utilice ese tractor en actividades que tengan que ver más con el municipio, claro, que con una actividad de corruptela del intendente, ¿no?